prendidas ahí. Ha llegado el día, derbi, Atlético de Madrid, Real Madrid, octavos de final Copa del Rey. Si ganamos, cuartos de final. Mi objetivo, que te sientas en el Civitas Metropolitano, efectivamente, iba a decir Wanda, en todo momento. Con este abrigo que estreno hoy del City, hay que pasar desapercibido. Esperemos que no haya movida. Crucemos dedos. Suscríbete al canal, este es nuevo porque YouTube tumbó el antiguo, injustamente. Ahora os cuento. Esta película comienza en el Estadio Santiago Bernabéu, que es donde vivo, aquí, en el Paseo de la Castellana, 18 de enero de 2024. No creo que llueva hoy. Si queréis que suba vídeos más habitualmente, como hacía antes, dale al me gusta que es gratis y suscríbete al canal. Del Bernabéu al Wanda, al Civitas. Espectacular cómo está quedando, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Qué absoluta locura! Bueno, mi pronóstico para hoy, 0-5 y a cuartos de final. El Girona ganó el otro día, ayer, ya sabéis que yo soy de Girona y tengo el corazón partido. Espero que si se encuentran, lo hagan en la final. Yo quiero unos cuartos o semis contra mi segundo equipo y el filial del Manchester City. Que, amigos de la nave del madridismo, no me acuerdo ni cómo hacer vídeos, pero si consigo este objetivo, que es que te sientas en esta aventura en todo momento, me doy por satisfecho. Bueno, si queréis una chaqueta así, hablad conmigo por mis perfiles de Instagram, jcairetaserra, Twitter, jcairetaserra, y ¿qué más tengo? Y TikTok. O al correo o al WhatsApp. Mi WhatsApp es 611-63-1615, con el más 34 antes. Bueno, va, vámonos. Ponte verde, ponte verde, ponte verde, ponte verde. Ahí al fondo podéis ver la torre de control, la torre Europa, a la izquierda del Bernabéu, y he decidido ir en metro con tiempo, con antelación, porque no quiero coincidir con muchísima gente en el metro línea 7. Esta es línea 10, lo que haremos será bajar en Gregorio Marañón, ahora os muestro, y ir de Gregorio Marañón al Metropolitano. Así que acompañadme, los que viváis fuera de España vais a ver ahora cómo es viajar en el metro aquí en España, viajar en el metro de Madrid. Ojo, esta estación va a cerrar durante 3 años porque se va a remodelar, convirtiéndose así en una estación temática. Lo vais a ver. Yo hice un 3D que os dejo en la descripción. Venga, entramos. En Leipzig voy a hacer un vídeo parecido, largo. Una experiencia completa para que te sientas en la aventura de ir a un derbi. Estoy emocionado, ¿eh? Nervioso. Voy a ir haciendo cortes porque si no se hace muy lento. Tarjeta. 6 viajes, vale. Guay. Un piso bajado. Bajamos otro piso. Todo esto va a cambiar, ¿eh? Y aquí nos vamos a la izquierda. Tenemos que ir a esta y subirnos en otro tren, que es línea 7. Bajamos otro piso. Bueno, y efectivamente, como siempre, he perdido el tren en la cara. No es ninguna novedad, así que estoy tranquilo. Todo sigue en orden. El próximo, según esto, llega en 3 minutos.
Yo casi nunca cojo el metro, así que esta puede ser la última vez que vea el metro del Estadio Santiago Bernabéu de esta forma. Tengo otro canal que se llama El Señor del Metro, porque me encantan los metros de todos los países y subo vídeos yendo en metro en todos los países a los que voy. El domingo creo que es, no puedo ir al Real Madrid-Almería porque justo estaré en Lisboa. Lisboa, la tierra de la décima. ¿Contra quién? Contra el Atlético de Madrid, ojo. Mierda. Vale, no nos afecta. Primer metro del día. Son las 5:29 y el partido es a las 9:30, no sé. Aquí dice 1000 pasos, pero en verdad llevo 12.000. Este es el mío. En este solo hacemos dos paradas. Mierda, es hora punta, es verdad. Ok, nos bajamos aquí y nos subimos al de la línea 7. Vale, es justo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paradas. Estadio Metropolitano. Y por lo que veo, va lleno. Aquí está. Próxima estación. Estadio Metropolitano. Final de trayecto. Si desean continuar su viaje hacia Hospital de Lenar. Ya estamos, amigos. Fíjate que están todos los escudos. Aquí en la estación de metro. Mirad, acabo de salir de aquí y me encuentro con el estadio enfrente, nada más llegar. Estamos en mitad de la nada. Aún queda, a ver qué hora es. Son las 6. Quedan 2 horas y poco. Siempre que veo esta bandera me acuerdo del día de la inauguración, que es que la izaron al revés y estaba el escudo al revés. El año que viene, por cierto, van a cambiar de escudo otra vez al que tenían antes. No les gusta el nuevo. A mí el nuevo, siendo del Real Madrid, me gusta más que el antiguo. Mirad, este es el nuevo escudo que el año que viene se despide para siempre del Atleti. A mí me gusta más que tenga curvas, menos colores. El oso está al revés, tiene color verde, marrón. A mí me encanta este. Mirad, aquí está el indio. Buah, buah, buah. Ponerlo arriba de la escalera, venga. Pues por lo visto. Mira, aquí están todas las placas de las leyendas del Atlético de Madrid. Por lo visto, ya sabéis por qué hay indios por aquí fuera, porque la afición, igual que la afición del Real Madrid, nos llaman merengues, vikingos, ellos son los indios, ¿no? ¿Cuántas placas? Recordaba menos placas. He venido con este partido, creo que este es el cuarto partido que veo aquí. Uno en la grada visitante, dos en grada local. Lo único, están en el canal antiguo, que YouTube me borró. Ah, os cuento ahora. Ahora encuentro un rincón para contaros lo que ha pasado con la nave del madridismo. Mirad, esta es la placa de Simeone.
Diego Pablo Simeone González. Bienvenidos al Civitas Metropolitano. Las vistas, a lo lejos podemos ver las cuatro torres. Y si las cuatro torres están ahí, las torres Kio están más a la izquierda, que voy a hacer un zoom ahora, ¿veis, no? Ahí están las torres Kio. El Bernabéu tiene que estar... Mira, ahí está la torre Picasso. ¿La veis en el centro de la pantalla? Tiene que estar detrás de estas casas. Estoy tartamudeando, ¿por qué? ¿Estoy nervioso? Un poco sí. Tengo muchas ganas de este partido, ¿eh? Y de ambiente de partidazo. No podré ir porque voy a Lisboa al próximo partido a trabajar en un evento. Y ahora os cuento qué pasó con la nave del madridismo 1.0. ¿Qué pasó con la nave del madridismo 1.0? Pues que de la noche a la mañana cojo, intento entrar en el canal y ya no existía. No me dan el motivo, yo intuyo que es por lo único delicado que hacía, que era promocionar camisetas que no eran las de la tienda oficial. Y nada, por ese motivo, y me cerraron todo el canal. Así que amigos, tengo que empezar de cero y a la vez es un reto, porque si llego a 100.000 suscriptores ahora, me dan otra placa y yo siempre tendré mi primera placa. Esta sería la segunda placa. Entonces estoy motivado, todo el mundo a darle al me gusta, a suscribirse de nuevo al canal y juntos haremos historia. El himno del Barça dice "Tots units fem força", pero no lo cumple. Nosotros sí, todos unidos hacemos la fuerza. A ver si veo el Bernabéu desde aquí. Antes se veían las grúas. Mira, aquí está Luis Aragonés. Aquí estuvo Griezmann grabando un anuncio hace unos días como máximo goleador de la historia, hablándole a Luis Aragonés. Con el Civitas. ¿Molaría en el Bernabéu tener estatuas como esta? Estaría muy guay, ¿eh? ¿Veis? Con el pedestal. Luis Aragonés. Y lo que os decía, no solo me han cerrado el canal, sino que no me dejan recuperar los 4.000 vídeos que tenía. Y no exagero, eran 4.000 vídeos. 4.000 vídeos, amigos. Pero bueno, están aquí en la memoria. Viaje a Nueva York, los cuatro, el de Filipinas. Muchos recuerdos que tiene YouTube en sus servidores borrados. Así que si alguien conoce a alguien que curre en YouTube, al menos quiero recuperar los vídeos. El canal ya me da igual, estoy en el reto de el 2.0, la nave del madridismo. A ver si lo veo desde aquí. Nah, es que nos tapan estas casas. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿nos harán el pasillo por ser campeones, bueno, supercampeones de la Supercopa de España en Riad? Ya han dicho que no. Este plano también mola, ¿eh? Con el cartel este enorme que dice Athletic, la antigua peineta. Ya sabéis que la antigua grada, lo único que existía era esto de aquí. Y lo han aprovechado. ¡Bah! Es que es grande, es impactante, pero claro, esto hace que sea más abierto, menos inclinado. El Bernabéu da vértigo. Se ve por aquí la estructura de la cubierta. ¿Y este parking? Lleva en obras 20 siglos. Bueno, la verdad es que no sé si es un parking o otra cosa. ¿Veis, no? Está en obras y lleva fácil 5 años, o más. Bueno, me giro y vemos lo que es el fondo norte. Espectáculo. Mirad, se ven las últimas filas desde aquí. Buah, si se hace largo podéis ir pasando el vídeo. Locura ver desde fuera. A ver, locura y no... Me gusta y no me gusta. Es un guiño al Calderón, creo, que está abierto. Y se ve la cubierta desde fuera. Muy bien, muy bien, muy bien. Uno de los bares que hay por aquí. Ojo a esto. Nunca me había fijado en esto, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Hay una cristalera y parece... Parecen palcos. A la grada visitante se accede, adivinad, por la puerta 23. Yo en este partido no voy a estar en la grada visitante por una razón, y es que no me gusta nada que nos pongan las redes esas negras delante. No soporto en las gradas visitantes que metan... A veces el cristal se refleja todo, no se ve nada. Y tú vienes a ver el partido, a disfrutar. ¡Ojo, que es una piscina, tú! ¡Que es una piscina! ¿Qué es una piscina? Tiene pinta esto de ser una piscina. Aquí se rodó... Hace poco vi una película española que se rodó por aquí, creo. Me suena mucho esta localización.
Es una piscina. Abandonada. Creo que lleva mucho tiempo abandonado esto, ¿eh? Me acaba de decir Sergio que entramos por la puerta 27 y la puerta 27 está delante de mí. Qué casualidad que está delante de mí la puerta en el día de hoy. Insisto, si se os hace muy pesado este tramo del vídeo, podéis ir saltando. Yo es que quiero a partir de ahora que sean películas los vídeos. Si tiene que durar 2 horas, 3 horas, durarán 2 horas, 3 horas. Quiero priorizar que el Javi de 80 años no vaya a hablar de camisetas falsas y tal, para que no me lo corren. Quede todo grabado. En el vídeo de Leipzig también lo voy a hacer así, con la escala de avión que vamos a hacer para abaratar costes. Mira, esto tiene pinta que son food trucks que en un rato van a abrir. Tampoco queda tanto, ¿no? Para el partido. Bueno, sí, son las 6 y 17. Si es que tiene que jugar el Barça todavía con el Unión de Salamanca, unionistas. Pues nada, amigos, yo digo 0-5 mi cabeza y mi... realista, siendo realista, digo que ganamos, ojalá un partido loco en prórroga, que ganamos y es que no sé. 2-3, 2-4, 2-4 digo yo, a tomar por culo. Mira, como estamos muy cerca del aeropuerto, atención, porque vemos aviones haciendo cola para aterrizar. ¿Veis dos lucecitas? Están haciendo cola para aterrizar. Saludos a mi hermano que está en Santo Domingo trabajando, que le ha fichado un medio de comunicación. Pedazo de crack, desde aquí felicitarle. Qué bonita esta estampa, ¿eh? Lo bueno es que veremos atardecer desde aquí. Espectáculo. Espectáculo. Nada, yo quiero una foto aquí, ¿eh? Una foto aquí. Aquí creo que sale todo. ¡Ole! Nunca habría creído que me pondría, pensado que me pondría una chaqueta del Manchester City en mi vida. Era la única que tenía, joder. Bueno, tenía más, pero quería estrenar esta. Brutalísimo. No hay nadie, ¿eh? Claro, es jueves, está todo el mundo saliendo del trabajo y querrán ver el Barça. Vamos a ver el avión, que yo soy un fanático de los aviones. De pequeño quería ser piloto de avión. Y aquí tenemos uno muy cerca. ¿Lo veis, no? ¿Será real o es un monumento? Yo creo que podría ser real, ¿eh? Del ejército. Ahí está Oblak, que sigue, sigue persiguiendo a Brahim. ¿Visteis el partido de la Supercopa de España? ¡Buah! ¡Qué locura! La última vez que vine aquí hacía un calor que flipas, que me compré aquí una Coca-Cola por 4 o 5 euros. Mirad este avión, ¿eh? Con todos los detalles, yo creo que es de verdad. Sí, podría ser, ¿eh? Podría ser. Los aledaños así súper amplios me recuerdan a... el campo del Manchester City, efectivamente. No sé. Y esto que hemos visto detrás me recuerda cuando fui hace unos meses a Nueva York, al campo de los New York Yankees. Tienen como una tienda aparte, tienen la principal y estos son tiendas aparte para vender camisetas. Está guay. Está guay. Me gusta. No me lo puedo creer, Domino's Pizza tiene un acuerdo con el Atlético de Madrid para tener un puesto justo aquí. ¡Qué locura! ¿Te dan pizzas aquí? Serán porciones, imagino. Ah, vale, sí, por 8 euros, una Coca-Cola y una porción de pizza. Esa señora tiene que ser forofa, forofa, ¿eh? ¿Cómo no? El oso y el madroño. Aquí están. Aquí no se pueden quejar de que esté invertido, porque si no te gusta, te vas al otro lado y haces la misma foto. Lo que quiero ver, claro, vale, viendo el estadio de fondo, el oso está a la izquierda y el madroño a la derecha. Y en el escudo, exactamente igual, así que yo creo que el año que viene, cuando cambien el escudo al anterior,
tendrá que venir una grúa aquí y girar esta estatua. ¿Lo van a hacer, sí o no? ¿Qué creéis? Food trucks. Es que mirad lo que hay en los aledaños del Civitas Metropolitano. Parkings vacíos y la nada absoluta. La nada más absoluta, ¿eh? Yo prefiero que esté en el centro de la ciudad, que sea un Madison Square Garden, pero del fútbol. Y la luna, qué preciosa. Es que es flipante, no hay absolutamente nada, no me gusta nada, ¿eh? Es como los estadios del Mundial de Qatar, Dubái. Prefiero que esté con la sociedad el estadio. Mirad, ya se empieza a hacer de noche y el panorama, esto es espectacular. Mirad esta estampa, cómo se empieza a iluminar de color rojo esa cubierta asimétrica. Un día lo voy a hacer en 3D, el campo. Me acabo de acordar que en el FIFA todavía no está en 3D el nuevo Bernabéu. A ver cuándo ponen en el FIFA. Y ahora se llama EA Sports o algo así, ¿no? No sé cómo se llama el FIFA ahora. Mirad, ¿eh? Hay un charco. Y bueno, sí, ha estado lloviendo últimamente. ¿Podré hacer una foto con el Wanda reflejado? ¿Qué hace un coche? Bueno, mirad desde aquí. Y la nada, en un futuro esto estará lleno de casas. Ya veréis, la expansión de la capital española de Madrid. Qué bonito el atardecer, ¿eh? Espectacular. Desde aquí, viendo el atardecer, me pondré a ver el partido del Barça. Tengo esto roto, a ver cuándo lo cambio, tú. Joder, como si no tuviera pasta para hacerme, para comprarme unos pantalones. ¿Cuáles me recomendáis? Que yo eligiendo ropa soy muy malo. No sé qué pantalones cogerme, siempre los rompo y por la misma zona, por los huevos. ¿Cuáles me recomendáis? Ya se está haciendo poco a poco de noche, falta un poco para que empiece el Barça. Ojalá el Barça pierda, tío, contra los de Salamanca. Conforme se va haciendo de noche, me va gustando más el aspecto de el estadio Civitas Metropolitano. Morata, ni se te ocurra marcar hoy, ¿eh? Que al Girona ya le marcaste 3. Amigos, ya es de noche. ¿Cómo cambia, eh? Siéntete aquí conmigo. Las 6:51. Link del reloj en descripción de este vídeo. Ya es de noche, poco a poco empieza a haber más gente y poco a poco empieza a hacer más frío, ¿eh? Tela el frío que hace aquí, madridistas. Tela el frío que hace aquí. Mirad, se ven asientos de la parte interior desde aquí. Buah, quiero entrar ya, ¿eh? A ver qué tal se está dentro. Ya veréis el lugar que hemos elegido para este partido. Después, en unos minutos, lo veis. Mirad desde aquí las 5 torres madrileñas. El zoom de este móvil, que también os dejo en la descripción. ¡Qué locura! Es bonito de noche, ¿eh? Mirad de noche el cartel de Atleti. Yo os digo, ojalá 0-5, tío. Creo que nunca he visto un 0-5 con mis ojos. Fachada principal. Estoy escuchando ya gritos por aquí abajo, ¿eh? Aún quedan 2 horas y media, tú. Son las 7:30, arranca el partido del Barça. Lo dicho, ojalá caigan en octavos de final. Sería espectacular que el Barça cayera en esta ronda. Ojalá. Me encantaría. Mirad la bufanda. Mira, madridistas y atléticos juntos. (Risa)
Esto en Argentina, por ejemplo, Boca River no lo ves ni de coña. Mira, ahí tenéis a los periodistas entrando ya al estadio a 2 horas del pitido inicial. Ahí están todos los fans. A ver si les vemos bien. La última vez que estuvimos en el campo del Celtic de Glasgow, he estado 2 veces, había una tienda igual que esta, separada del campo, y es que me recuerda tal cual. Lo que os quería enseñar, mira, la camiseta en una tienda que es exterior al estadio, como en el del Glasgow. Ojo, atención, ¿eh? Bengalas encendidas ahí al fondo. Es un infierno ese. Los hay allí y a la derecha. Ahí hay más. Estas letras en 3D no las había visto nunca. Coraje y corazón. ¿Y el pasillo dónde está? Ahí viene el bus del Atleti. Mírate las bengalas. Bueno. Qué espectáculo. Qué espectáculo. Madre mía. Está llegando ya, está llegando el equipo. Estoy flipando. Ah, mira, se verá aquí en la rampa. Sí, ahora pues. Ahí. No se ve ni el bus, tú. Mira qué plano, con el humo. Multa, echarle una multa, ¿eh? Ahí viene. Es el autobús. Seguro, sí. Vale, vale. Mira, gente subida a las letras. El Madrid tiene que hacer algo así, tío. Es que separan mucho a la gente del bus en Concha Espina. Esto ha sido espectacular. Toda la recta de bengalas, tío. Yo he dicho 0-5. ¿Qué pronóstico dices tú? 0-3. Muy bien, muy bien. 0-3 y 0-5. Y la bandera hoy no hace mucho viento. Tampoco hace mucho frío, ¿eh? Son exactamente las 8 y 9. Queda una hora y... 20, si no me equivoco. Y nada, amigos,
Siéntete aquí conmigo. ¿Has visto que la segunda camiseta del Atleti es blanca? Bueno, esto se empieza a animar bastante, ¿eh? Amigos de la nave del madridismo. Están los caballos, amigos. Falta el blanco. ¿Dónde está el blanco? Al bus aquí no le acompañan caballos blancos. Y mira que no hay vallas separatorias entre el bus y la afición. Yo creo que tenemos que darle una vuelta a las llegadas busianas del Bernabéu, ¿eh? Lo digo muy en serio. Es que esta ha sido espectacular. Vale, esta es mi puerta, la número 27, por aquí accederé. Lo único, estoy esperando a Sergio, que entro con Sergio. Veis que ya está el interior, en los próximos segundos de vídeo vais a ver el interior conmigo. Va, qué ganas tengo de entrar, ¿eh? Qué ganas tengo de entrar. Bocata de jamón que ha hecho él con su madre, decía. Los palcos aquí arriba. ¡Qué guapo! ¡Vamos! Quedan 40 minutos para arrancar y ojo que el Barça va 1-1, ¿eh? ¡Va 1-1! Me he emocionado y como siempre lo he gafado porque me he puesto a ver el Barça en el móvil cuando ha metido el Salamanca y van y empatan. Aquí está el autobús del Madrid. Bueno, 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 espectacular, qué ancho es todo, ¿eh? Madre mía, nunca he estado tan abajo en el Civitas. Estaremos ubicados donde movilidad reducida. Por dentro es un estadiazo, ¿eh? ¡Guau! Locura. ¡Qué locura! Estoy flipando. ¡Se va al Madrid! Afición del Real Madrid. Once inicial del Madrid. ¿Has visto?
El asiento. 8 pros. Ahora, a ver. Y nada más. Enséñame la bufanda. La bufanda. Bufanda vikinga. Esto es como estar en un palco, tío. Brutal. Grande. El de Montenegro. Es verdad. Vaya temazo. ¡Qué locura! Tú imagínate un marcador aquí como el del Bernabéu. ¡Bestial! ¿Dónde? ¿En serio? ¿Dónde? ¡Ojo, eh! 11 inicial del Atleti. Esto es como estar en un palco. Mejor que esto, ¿eh? Ya verás. Cuando tengamos esto en el Bernabéu. Mira, pancarta. Madrid corazón rojiblanco, dice. No sé yo. Hoy es un día histórico porque sobre el campo habrá 14 Copas de Europa.
que empieza. Vale, atento Rüdiger, ¿eh? Hoy, Griezmann. Vale, Modric. Venga, vamos. Ahí, ahí, ahí. Vale, Capi. Bien, Mendy. Thank you.
banda. Que la pone Modric como en Lisboa. ¡Hijo de puta! ¡El frente al éxito se muerde la disputa! ¡Ah! Venga, otra. Penalti, ¿eh?
Bellingham pide penalti. Qué parada de Oblak, tío. Se las tiene detrás. ¡21-0-0! ¡Ojo! ¡Vámonos! Corner. ¿Qué dices? Vamos, Jus. Ah. Venga, ojalá sirva el gafe y marque el Madrid. ¡Ay! Tirar más, tío. Ojo que viene. Bien, Nacho. Falta peligrosa, ¿eh? Está Vinicius, mira. Mira, 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 mira. Desde aquí. Sí, sí, sí. ¡Ah!
llega. Se ha apagado el marcador. Se ha apagado el marcador. La fascia se ha apagado. Está calentita la cosa. Vamos, Fede. Bueno, este es el Madrid. Minuto 39. Se ha apagado todo el marcador, tú. ¿Veis que no funciona? ¡Otra vez! ¡Ojo, Vini! No sé si lo he grabado bien, pero se han quedado con la grada en el inicio.
1-1, amigos. Venga, va. Descanso 1-1. Madre mía, vaya partido. Venga, vamos con la segunda mitad. 1-1. Bueno, a ver qué tal la segunda parte. Vamos, Fede. Qué bien Carvajal. Uy, parada de Black, Vamos, Doquita. Como en Lisboa. Shoot. ¿Qué pasa? Primer cambio en el Atlético de Madrid.
amarilla. Vamos Real hasta el final. Vamos que hay que marcar. Calienta Cross. José Lu y Fran García. ¿Quién está en el suelo? Carva. Cross Ibrahim. Ibrahim y Toni Kroos por Modric. Grande Toni. Vamos, vamos. Ah. Se está calentando esto. Setenta 2-1. Vamos, Vini, que te vas. ¡Ojo, cómo Benzema! Vamos, Toni Kroos, ponla bien. Ha ido a rematar de espaldas.
Bueno, Nacho. Valverde por Tchouaméni. Déjalo. Ah, no lo suelta. Vamos, Tony. Se va Rodrigo. Entra Joselu. Nada. 80 ya, 10 minutos. ¿Qué paradón de Lunin? ¿Qué paradón de Lunin? ¡Ojo, qué buena! ¡Cabeza! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Joselu! Solo te pido perdón. Le pido perdón, José. ¡Vamos!
Ojo que lo están mirando en el bar. Vamos, gol. Dos a dos, 83. Vale, eso es amarillo, sí. Vamos, tercero. ¿Qué pita? Increíble que corte este contraataque. Increíble. Increíble. Vamos. ¡Oh! ¡Era para José Lu! Vamos, Vini. Corner, como en Lisboa. Minuto 93, como en Lisboa. Por favor. Ostras. El final de partido, tío. 4 minutos. ¡Ay, me acuerdo el juego! No, 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 no. Bien, Lunin, bien, Lunin. Vámonos. Y pita, y pita. Es que es alucinante. Es alucinante. Prórroga. Nos vamos a la prórroga. Es que pita el final en mitad de la contra. Bueno, empieza la prórroga. Manos, tío, manos, tío. Clarísimas. Vamos, Tony.
Esto es el Madrid, ¿eh? Aún hay tiempo, ¿eh? Hay mucho tiempo. Vamos, Joselu, vamos, Toni. 3-2, minuto 101. Final del primer tiempo, falta la segunda parte, sí se puede. Sí se puede. Va, 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 va. ¡No, tío, no! Pero vamos, Toni, vamos, Toni, mete un pase. Toni. ¡Qué buena! ¡Ojo! ¡Qué rabia, tío! ¡Venga, vámonos! ¡Va, va, va, va! ¡Uy! ¡Solo, solo! ¡Joder, Bellingham! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah, mierda! ¡Putada! ¡Qué putada! ¡Hijo de puta! ¡Ah, cancelado! Vamos, Benny. Vamos, pégale. ¡Joder, Rudiger! Vaya rato, tío. Venga, vení. Qué buena. Tiburón blanco, el tiburón blanco. Vamos, Toni.
tomar por culo. Mierda, tío.